contra el ajuste en ciencia y técnica, contra los despidos en CONICET y por el pago inmediato a todos los becarios y pasantes del CEBIN. Presentamos notas a Jorge Schutter, director del CEBIN, al gobernador Hugo Pasalacqua, a la ministra de Educación de la provincia, Ivonne Aquino, e incluso al rector de la Universidad Nacional de Misiones, Javier Guartari. Jamás obtuvimos una respuesta concreta de su parte. Y por lo tanto, todos ellos son responsables políticos de que hoy los becarios y pasantes de CEDIT cumplamos 6 meses sin cobrar. Como todos sabrán, estamos frente al Comité Ejecutivo de Desarrollo e Innovación Tecnológica, el mismo que desde hace 6 meses no le paga a más de 350 becarios y pasantes. Este instituto es un ejemplo de la precarización laboral que sufrimos los trabajadores de la ciencia a nivel nacional y a nivel provincial. En las paritarias truchas con actualización de salarios por debajo de la inflación, jubilaciones de miseria, etc. El cuadro resultante es el aumento de la desocupación y la caída del salario real. Ante este marco, crece el descontento popular y crecen las luchas. Se abre un gran camino que marca la necesidad de desarrollar un plan de lucha unificado en todo el movimiento obrero. La tarea que se impone entonces es unificar la lucha. Kevin Sánchez, estudiante de grado de la carrera de Licenciatura en Genética en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones, y estoy trabajando en tesis de grado en el tema de aspectos genéticos de peces, de un grupo de peces del río Paraná. El motivo de nuestra protesta y nuestra reunión acá es que esa beca que solicitamos yo y muchísimos otros compañeros de la misma situación todavía no se nos fue abonada en tiempo ni forma. Puntualmente me dedico a observar y estudiar los cambios técnicos en la fase primaria de la rama. Es importante esta investigación, así como todas las que se vienen realizando, porque nos permite ver el impacto social que genera el uso de la maquinaria y las innovaciones técnicas al servicio del capitalismo, es decir, del capital y de la burguesía como clase dominante. Mi nombre es Alejandro Cardoso, soy ingeniero egresado de la Facultad de Ciencias Exactas. Estoy en representación de muchos compañeros que egresamos este año y se nos otorgó para que sigamos en la rama en la que nos desempeñamos, becas de investigación, pero hace 6 meses que no cobramos el estipendio que nos prometieron. Nos movilizamos, formamos este colectivo de becarios junto con demás facultades de la universidad y estamos reclamando netamente lo que nos corresponde, que hace 6 meses no cobramos, y queremos seguir desempeñando nuestras actividades, pero buscamos una regularización en la situación. Mi nombre es Anabela Sanginés, soy becaria auxiliar por parte de la Universidad Nacional de Misiones y del CEDIT. Estudio lo que sería la situación de las escuelas técnicas en los 90 hasta la actualidad, a partir de los cambios en el modelo de acumulación neoliberal y de las nuevas leyes de educación que se sancionaron en los 90. Y bueno, con el colectivo de becarios, el grupo de becarios, decimos no al ajuste en ciencia y técnica. Compadre, la cosa está que arde. Escuche, compadre, la cosa está que arde. Escuche, compadre, la cosa está que arde. Escuche, compadre, la cosa está que arde.